La es la primera jornada de la tetralogía del Anillo del Nibelungo, inmediatamente después del prólogo que supone El Oro del Rin. Es la epopeya operística más gigantesca que haya abordado jamás compositor alguno, pero que curiosamente nace de manera retrospectiva, porque la primera idea es del año 42, nada menos, ¿verdad?, que parte del poema de los Nibelungos y es La muerte de Sigfrido. Esa es el, la primera obra... La primera idea que Wagner tiene. Y es un amigo suyo de Dresden, que es varítono, que ha sido libretista también, el que le hace ver que el texto el, tiene el problema de que hay demasiados episodios puramente narrativos, porque hay muchos acontecimientos previos para poder llegar a contar la historia de los amores de Siegfried y de Brunhilde, y luego además, ya la muerte propiamente de la catástrofe final, la muerte de, de Siegfried. Wagner lo piensa, comprende que su amigo tiene razón. Y ahora es un proceso bastante largo que va a durar casi 10 años, en que Wagner va a tener que escribir las obras anteriores, el joven Siegfried, que claro, va a ser el boceto de, de Siegfried, y luego naturalmente tiene que haber alguna cosa que explique cómo ha nacido Siegfried, que esa es Valquiria, y a su vez de dónde viene el oro, que eso va a ser el prólogo, va a ser el oro del Rin. Total, que la cosa le lleva, el elaborar los libretos le lleva 10 años, vamos, se puede decir que hasta el 52. Que es cuando terminan los libretos de Valquiria y del Oro del Rin, pues le ha llevado mucho tiempo el elaborar retrospectivamente toda la peripecia. Entonces, la cuestión es que, concretamente, la Valquiria, el libreto, el primer boceto de tipo en prosa, ¿verdad?, es del 17 al 26 de mayo de 1852. Y ya luego, en verso, en verso no, en esa escritura en verso libre, pero basada en la literación, en la repetición de Stabrein que le llaman en alemán, en la repetición de determinadas sonoridades, eso es un poquito posterior del 1 de junio al 1 de julio del mismo año del 52. Y bueno, lo edita por su propia cuenta en el 53. Y la composición ya propiamente de la música se inicia el 28 de junio del 54 y dura hasta el 23 de mayo del 56. Que Wagner curiosamente comienza precisamente por el tercer acto luego, luego va a volver atrás también. Pero, en fin, hay un carácter retrospectivo incluso en la propia composición de la música, que la empieza precisamente cuando todavía no había terminado de orquestar El Oro del Rin. Entonces, bueno, la única interrupción en ese periodo, la única interrupción significativa dentro del proceso de composición, son los ocho conciertos que tiene que dirigir en la Sociedad Filarmónica de Londres, esto es entre mayo y junio del 55, que Wagner es. Em, em, mete digamos en esta empresa con la idea naturalmente del beneficio económico que puede obtener y el resultado pues en ese sentido es bastante bastante poco satisfactorio no total que la obra en definitiva una vez que está acabada se estrena pero se estrena en contra absolutamente de la voluntad de Wagner se estrena por empeño de Luis II de Baviera se estrena en la Hofoper de Múnich que hoy es la Staatsoper de Múnich y se estrena en el 1870, concretamente el 20 de junio, dirige Franz Wülner y es el mismo intérprete que ha dirigido también en contra de la voluntad de Wagner el año anterior en ese mismo teatro, precisamente el, el oro del ring. Y también por decisión particular del, del, del monarca, de Luis II. El caso es que, bueno, curiosamente manera empezar por el acto tercero porque el primer tema musical que a él se le ocurre de toda la epopeya del anillo es el que luego va a ser, va a ser el germen de lo que va a ser el, la cabalata de las barquillas. Es un trozo que más se va a hacer famosísimo como pieza puramente instrumental en conciertos. De hecho, Wagner, pues va a dirigir varios fragmentos. Instrumentales de la Valquiria, concretamente en un concierto el 2 de julio de 1851 en Viena y entre ellos está precisamente la cabalgata, porque este tema ya digo es el primer germen musical de todo el de toda la inmensa ese, ese inmenso océano musical que es el, el oro del ring, pues el primer germen es precisamente el tema que luego va a utilizar como, como la, para la cabalgata de las Valquirias. Por supuesto el estreno en las condiciones que Wagner quería. Es el, se produce en el año 76, cuando se inaugura la Festspielhaus de, de Bayreuth, y allí se hace el ciclo completo del anillo, que es para lo que se concibió el, este teatro. Es un caso único en la historia de la música. Y precisamente, concretamente, la valquiria es el 14 de agosto del 76, cuando se, cuando se presenta, cuando se estrena en las condiciones ya que Wagner quería. Entonces, de todas las óperas que integran la tetralogía de las cuatro óperas, la Valkyria es la única que tiene dispone de un elemento no biográfico, pero que tiene cierta relación con la vida personal de Wagner. Y es la, la historia de la relación de los hermanos. Wagner tenía, admiraba y quería muchísimo a su hermana Rosalie, que era 10 años mayor que él, que era una actriz eminente. Y que, bueno, pues esta mujer había actuado en el, con 15 años, debutó en el, en el Theater de Dresden. Luego no había actuado en Hamburgo, en Darmstadt, en Kassel, muchos sitios. En el año eh, 29 regresa a Leipzig, regre, eh, eh, interpreta a Schiller, interpreta a Shakespeare e interpreta, y esto va a ser el gran éxito de su vida, a Margarita, a la Gretchen, del, del Fausto de Goethe, precisamente como homenaje al octogésimo cumpleaños del, del grandísimo escritor. Bueno, el caso es que en el año 36... Se casa con un escritor que se llama Oswald Marbach y en el año 37, pues desdichadamente con 34 años, fallece. Fallece cinco días más tarde de dar a luz a su, a su hija. Esto para Wagner fue un disgusto terrible, fue un golpe muy grande, porque Wagner quería muchísimo y admiraba muchísimo a la hermana, tenía una relación muy cercana, muy profunda con ella. Porque, claro, pues era la artista de teatro que era la gran fascinación de Wagner, el teatro. Entonces, era su confidente, era su consejera eh, de tipo profesional. Y, claro, su desaparición para Wagner fue pues una, una herida grandísima, ¿no? Es interesante porque entonces, en las primeras, algunas de las primeras óperas de Wagner, está la figura de la hermana abnegada. En el caso de Diefen, que es del año 34, y, eh, Rosalie Wagner todavía vivía, pues ahí está Lora, la hermana de Arindal, que, bueno, que se reviste eh, de armas incluso para defender al hermano. En el caso de Die Liebesverbot, ...que es la, 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 el punto de partida, es la, la novicia de Palermo... ...es la hermana, que se llama Isabella... ...que, bueno, pues para, para proteger a su hermano... ...monta, se sale del convento... ...y monta toda una conjura amorosa falsa... ...para desenmascarar la infamia... ...del malvado gobernador Friedrich, ¿no?... ...y salvar a su hermano, que está preso... ...en Rienchi, Rienchi es claro, Irene... ...Irene, que bueno, eh, es la hermana de Rienchi... Que al final, ya cuando la situación llegamos a la catástrofe final, ella abandona al marido para quedarse con Rienchi y muere con él. O sea, y claro, ya digamos que la sublimación última es el primer acto de Valkiria, donde dos hermanos, los Bersungos, Sigmund y Siglinde, tienen una relación amorosa incestuosa de la cual van a hacer Sigfrid. Entonces, claro, digamos que ahí es donde Wagner corona ya la, la sublimación, llegando al último extremo de lo del. De todo el cariño que él había tenido, de toda la relación que había tenido con su hermana Rosalí. Eh, Arno Gimber lo ha dicho muy bien. Dice que para el arte revolucionario el incesto era una posibilidad de vulnerar las condiciones sociales y por tanto era un acto artístico. Si consideramos que desde las categorías del pensamiento romántico el artista era el antípoda del hombre burgués. Efectivamente, hay que entender. Esta idea del incesto en este, en este concreto contexto. El caso es que, bueno, el, cuando Wagner está empezando ya la obra, hay una carta muy significativa a otro amigo de Dresden también, Carl Theodor Ullig, que había sido un compositor, y libretista y violinista, y es precisamente el, de, el dedicatario de ópera y drama, una persona muy cercana a Wagner en ese momento. Y le escribe una carta el 11 de noviembre del 51, donde dice que está escribiendo una obra que se titula «Simon y Siglinda o El castigo de la valquiria. «Simon y Siglinda o del Valkyria y Entonces, esto, eh, muy pocos días más tarde, el propio Wagner se arrepiente de un título tan laborioso y en una carta escrita nueve días más tarde a Liszt, pues le dice que, que, bueno, que está escribiendo una obra, concretamente el 20 de noviembre, o sea, ese mismo mes, nueve días más tarde le dice que está escribiendo una obra que se llama Die Valkyrie, que por cierto en alemán como el femenino el, el plural se hace con el femenino, pues Die Valkyrie. Así si no conocemos la obra, lo mismo puede significar la valquiria que las valquirias. En este momento pues en la correspondencia con Liszt, Lis no puede saber exactamente cuál es el significado concreto del, de semejante título. Entonces en esa carta a Theodor ulrich, es interesante una reflexión que Wagner hace acerca del de, de cómo está trabajando y de lo que él experimenta en esa situación. Le dice lo siguiente, en esa misma carta del, del 11 de noviembre. Dice, por la concepción absolutamente nueva que entreveo aquí, salgo completamente de cuanto se relaciona con nuestro teatro y nuestro público de hoy. Rompo por siempre y categóricamente con las formas presentes. Esto es muy llamativo que no lo escriba porque, claro, había escrito ya el oro del ring, que el oro del ring se mueve en la misma dirección que... que... Que la Valkiria es una obra que bueno no tiene nada que ver con el teatro musical de la época, es una continuidad sinfónica, y sin embargo, Wagner percibe que aquí está pasando algo nuevo y lo, bueno, lo dice de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede simplemente es que ahora está embarcado en una empresa de dimensiones muchísimo mayores. Porque, claro, Valkiria ya es una obra en tres actos, y entonces, claro, digamos que, que Wagner se siente en ocasión eh, casi como un poco superado por la magnitud, y tiene conciencia de la magnitud del, del trabajo que ha emprendido, ¿no? Aquí habría que acordarse de la famosa frase de Marx, cuando dice que los cambios cuantitativos acaban arcarreando cambios cualitativos. Bueno, pues esto es un poco lo que lo que Wagner sucede, lo que pasa en el interior de Wagner, cuando está precisamente abordando en la misma línea del prólogo, pero ya una obra de una envergadura muchísimo mayor y con personajes nuevos. en fin. El, el propio Wagner tenía conciencia de esta situación de andar a tientas, porque una carta que le escribe a Lis en diciembre del 55, o sea, en pleno proceso de composición de Valkiria, le dice: Solo al ponerle texto en música comencé a ver con claridad la esencia del poema. Esto es interesante porque el poema, lo que le llama él el poema, el libreto definitivo, ya digo que no está escrito propiamente en verso sino que lo que juega es con la estabrein, con la aliteración, con la repetición de ciertos fonemas, dentro de la línea, son versos libres, que no tienen la misma duración, que no tienen rima, y juegan con la repetición de ciertos fonemas. Un de los muchísimos ejemplos que se pueden poner, cualquier verso del de, de libreto nos vale, pero es especialmente significativo el último de todos, lo último que, que Botán dice, cuando dice que quien temiere la punta de mi espada, que no se... O sea, no ose atravesar el fuego, ¿no? Y dice, meines fürchter, reite das Feuer nicht. Claro, hay, un, hay un juego de, de aliteración, de repetición de ciertos fonemas, que es lo que le da, es una prosa musical, pero lo que le da la musicalidad a esa prosa. Y claro, Wagner empieza a tomar conciencia de ellos curiosamente, después de haberlo escrito, cuando tiene que empezar a poner en música ese mismo texto. Esto habría que añadir... <coughs> el gusto de Wagner por reutilizar significantes o palabras que son profundamente arcaicas, pero incluso en su época, por ejemplo, en todo el primer acto, se repite más de una vez la palabra Lenz, con el significado de primavera. La palabra Lenz con el significado de primavera o de abril es algo que en la época de Wagner ya era completamente arcaico, hoy no digamos. Hoy solamente se emplea pues, para frases del tipo de esta chica tiene 15 abril, eso tiene 15 primaveras. Pues solamente en contextos así, que incluso hoy ya son bastante arcaicos, pues solamente se emplea, y en la época de, de, de Wagner igual, la palabra primavera es thrilling, y en la época de, de Wagner, pues por supuesto también, pero él se complace en tratar de recrear, de, de, en realidad de inventar un idioma más antiguo que el idioma real de los, de, de los textos. Eh, poéticos en los que él se inspira, que ¿sabes? Thomas Mann con muchísima razón ha señalado la gran belleza poética y de sonoridad que tienen los, que tienen los eh, como, considerándolos puramente como poemas, que tienen los libretos wagnerianos, sobre todo a partir de la, de la tetralogía. ¿no? Entonces, Wagner, bueno, eh, muchos de los temas, los, los temas musicales, los ha notado antes de escribir el libreto, y entonces se empieza a descubrir la fuerza musical que tienen justamente cuando los aplica a ciertas situaciones conceptuales. ¿no? En, un, en, un famoso, en un famoso ensayo que publica en 1860 que se llama Zukunftsmusik, o sea, música del futuro, música del porvenir, se ha traducido aquí, es donde, donde emplea por primera vez la idea, y la bueno, por primera vez es la única vez que lo escribe, la expresión unendliche melodie, melodía sin fin. Melodía infinita se ha traducido aunque es un poquito excesivo. Y precisamente aquí en Valquiria es donde esto alcanza vamos, su, su máximo esplendor. Wagner dice en algún punto que la idea es que le, le, la nota, el, el, el vocablo y la nota tienen que ser inseparables y expresar absolutamente pues, todo el poder poético y poder musical a la vez a través de, un misma, de una misma concatenación de verso y de música. Eh, Derrick Cook, Cook, que ha sido uno de los grandes estudiosos wagnerianos, lo explica magníficamente en, estas en estos términos, dice, Wagner nunca pretendió que su música encarnase las ideas conceptuales del drama. El drama mismo estaba ahí para realizar semejante propósito. La música estaba para expresar la profunda realidad emocional y psicológica existente tras los conceptos. Esto está muy bien dicho. En Creo que es no para el drama, en algún momento Banner emplea una, para hablando del motivo musical, una, una expresión muy bella que dice que es emotions traver, o sea, portador de emoción. No es esta idea que tienen pues muchas en fin, mucha exégesis wagneriana de asociar un tema con un objeto, con una idea, con un personaje, en parte es así, pero en muchísima otra parte, pues no es de esta manera. Lo esencial es precisamente la capacidad de producir emotividad sobre una, un, una, un, una palabra que tiene un determinado tema musical. No obstante, y que bueno, aunque la obra, Valkyrie y toda la, la, la música posterior de Wagner, ¿no?, Está basada en la idea del desarrollo sinfónico de ciertos motivos. No existen números cerrados. Pero, sin embargo, en algún momento concreto, y concretamente en Valkyria, en el acto segundo, es posible encontrar algo, algún episodio, que es y no es, lo ha señalado Carl Dalhous, con mucha razón, que es y no es un área. Señala Dalhous concretamente un episodio muy importante, que es el gran monólogo de Frick en el segundo acto, cuando está eh, reprochándole a a votan por pues, la existencia de los belsungos y, y, y bueno la relación incestuosa de los belsungos de la que votan se estaban agloriando pues entonces hay un largo monólogo de ella que empieza con las palabras diciendo oh vasclagir un ere un aid», dice por qué eh, me quejo de matrimonios y juramentos Dice, y acaba todo ese largo párrafo cuando dice, Dibetrógenes las o sea, eh, patea también a la engañada. Bueno, pues todo ese largo episodio tiene curiosamente una estructura simétrica en cuatro bloques que son prácticamente equivalentes. un primer bloque que es 17 más 16 compases y otro segundo bloque que son 15 más 16 compases. Y entre cada uno de esos bloques intermedios y entre los dos bloques en sí, hay un brevísimo interludio instrumental, un compás o un poquito menos, que lo que hace es reafirmar la dominante de la tonalidad, porque todo este bloque está en la misma tonalidad que es eh, sol sostenido menor, me parece que es. Y entonces, precisamente ahí, precisamente ahí, es cuando con esa unidad armónica y con esa unidad estructural casi prácticamente simétrica, se formula algo, que, como dice Delhaus, no es un aria, pero casi lo es. Y claro, esto tiene una lógica profunda, porque lo que Wagner está queriendo no es decir es que Fricka es un personaje profundamente convencional. Entonces, claro, no es que le vaya a escribir un aria de acapo capo, pero escribe algo que hay posibilidad de leerlo como si se tratase verdaderamente de un aria eh, rigurosamente compaseada, cuatripartita, etcétera, etcétera. ¿no? En fin, si da Reingold Comienza con 132 compases, que lo único que se escucha es el acorde de mi bemol mayor, que claro es la idea del río que es siempre igual y siempre distinto. Aquí el comienzo de Valquiria tiene algo común, en el sentido de que los cuarenta y tantos compases primeros, el tema de la tormenta, están siempre sostenidos sobre una pedal de la nota re. Además está en, en, en semicorcheas y claro, va marcando por ahí una especie de ritmo insistente. que claro es, es la idea de la lluvia, de la, de la caída regular de la lluvia, y claro, volvemos a lo mismo, la idea de la naturaleza, que constantemente va variando, pero que al mismo tiempo pues, tiene un elemento que es absolutamente inmóvil. ¿no? El, tema, el tema es interesante, ¿no? porque... Y le, le, digamos que a partir de aquí ya hay un desarrollo continuo del material, pero ese material asume funciones distintas porque el motivo que representa la, la, la tormenta, la tempestad, que es con el que empieza la obra, resulta que es el mismo que luego se va a utilizar con una dinámica y con una con un tiempo un poquito diferentes. Cuando Sigmund ya ha entrado en la cabaña de Siglinde de y se arroja al suelo porque viene extenuado. Y ese tema que antes ha representado la tormenta, ahora lo que representa es precisamente la lasitud del personaje. En realidad está pasando aquí algo parecido a lo que sucede en la Sinfonía Pastoral de Beethoven, en la escena, vamos, el, el famoso movimiento de la tormenta, el tema que usa Beethoven para indicar que, va a que está empezando a llover y que comienza la tormenta, es el mismo tema con el que el episodio concluye y es con el que Beethoven describe que la tormenta va bueno, aclarando el cielo y va desapareciendo. Es interesante como dos cosas que son opuestas, Beethoven las expresa a través del mismo tema. Bueno, pues Wagner hace algo parecido en este, en este episodio verdaderamente memorable, bueno, memorable es toda la obra, lo es todavía más, es todavía más el, un episodio concreto de, de, de Siglinde y de, y de Sigmund en el segundo acto. Ellos vienen, hay una persecución, vienen huyendo y hay un momento en que Siglinde, extenuada, cae al suelo, ya no puede más y Sigmund se queda a su lado. La partitura literalmente dice que se, se sienta junto a ella. Y entonces vienen tres minutos y medio de música. Son, bueno, pues 55 compases en tiempo lento, en que no pasa nada. No pasa nada, quiero decir, dramáticamente, ningún personaje dice nada, ningún personaje hace nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo que nos cuenta la orquesta. La orquesta ahí tiene todo el protagonismo y nos dice qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que primero escuchamos una versión atenuada del tema de la persecución. Inmediatamente un tema que viene del dúo de amor del primer acto, que es cuando él le canta lo de en ti mi mirada se recrea, ¿no? Vonig Wider Blick, es, es un tema muy bonito. Entonces aquí Sigmund que estáis sentado en medio de la escena, la orquesta nos expresa su punto de vista. Nos dice lo que él está pensando, que viene huyendo y viene bueno, tiene el, el eco del dúo de amor. Pero a partir de ese instante entra un tema nuevo que no lo conocemos, que no sabemos qué significa y que además es un tema que armónicamente es un absoluto enigma, porque es un semitono descendente y luego una tercera menor menor descendente que desemboca en un acorde de séptima de dominante. Pero ese acorde no se resuelve y entonces tras un silencio el bloque se vuelve a repetir pero un tono más alto y claro desemboca en otro acorde de séptima que sigue sin resolverse y aparece ahora un tema nuevo cuyo final es la reiteración dos veces del tema del tema este primero que hemos oído en este bloque. Esto es un absoluto enigma armónico, porque no sabemos a dónde nos conduce, porque cada vez cae todo el bloque luego se repite una vez más, y entonces esto desemboca en, un, en, en, en unos acordes que no tienen resolución y que nos van llevando a unos campos armónicos que no sabemos cuáles son. Es un auténtico enigma. Y en, en ese momento... Cuando hemos alcanzado de repente el do sostenido, hay una enarmonía, pasamos a re bemol mayor y entonces suena el tema de la entrada de los dioses en el Valhalla, o sea, el final del, del oro del Rin. Y entonces entonces es cuando entra Brunhilde en Arcena, que a lo que viene es a anunciarle a Sigmund su muerte y que lo va a llevar precisamente al Valhalla. ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque en esos tres minutos y medio, un poquito más que la única que nos ha contado lo que sucede es la voz de la orquesta, hemos pasado del punto de vista de Sigmund al punto de vista de un personaje nuevo, que bueno, nuevo en este acto se entiende, y nuevo para, para Sigmund, que es el personaje de Brunhilde. Y entonces esos dos temas, pues son claro, el del anuncio con el que le va a anunciar la muerte y le va a decir que le lleva al Valhalla, que luego él se, se negará a aceptarlo, ¿no? Entonces es la orquesta, solamente la orquesta, la que nos ha hecho pasar del punto de vista de un personaje al punto de vista del otro personaje. Todo esto en un plano fijo, porque ¿verdad? en un teatro el plano, pues si fuera un plano de cine es un, un plano fijo. Es la orquesta la que nos ha hecho pasar del punto de vista de un personaje al punto de vista de otro. Es decir, se ha materializado aquí lo que muchísimo tiempo después, un siglo y pico después, Jean-François Tarnowski, un gran teórico cinematográfico, Va a definir como el punto de vista relacional del espectador, que es capaz de asumir el punto de vista de un personaje y luego el de otro. Y eso Wagner lo hace en esta misma escena solamente a través de la música de la orquesta. O dicho en otros términos, este momento es absolutamente esencial dentro de toda la, la, la gramática operística de la historia, porque es el punto en que Wagner, sin saberlo, está inventando la narratividad. Fílmica. Wagner está inventando el cine en esta escena, está inventando el papel de la música fílmica, exactamente. En fin, lo que caracteriza a la valquiria es bueno, pues, su heterogeneidad. Mientras que el primer acto es una acción continua y lineal, en el segundo acto hay episodios líricos, hay episodios de tipo, bueno, de, de, de discusión dialéctica, concretamente entre Frica y, y Botan. Pero luego hay también un episodio narrativo larguísimo, que es el largo monólogo de Botán, que lo que está exponiendo en escena el pasado, es decir, la ópera anterior, y montando, mostrando su actualidad. Y claro, esa es la esencia de la tragedia, mostrar la, el, pre, el pasado como presente, sin que deje de ser pasado por ello. Y bueno, eminentemente en ese mismo acto está la creación de la música fílmica a la que me acabo de referir. Y luego, claro, el tercer acto, pues es una mezcla de todos estos elementos y además acaba con una actitud, digamos, profética en que la orquesta, una vez más, después de rememorar el tema de lo que es el del fuego, pues introduce un tema nuevo, un tema que un espectador que no conozca la tetralogía no sabe qué sentido tiene ni a qué alude. Y claro, cuando él dice que solo el que no tema la punta de mi lanza atraviesa el fuego, pues precisamente el tema que suena en la orquesta es el tema de quién, del que despertará la Valquiria en la obra siguiente, o sea, de Siegfried. La orquesta adquiere aquí pues tiene una una función de tipo profético, es decir, exactamente como el coro de la tragedia griega que nos anuncia lo que va a pasar. Y a propósito de tragedia griega, pues habría que recordar que en pocas partes, como en Valquiria, está tan clara la unidad o la relación entre el operismo wagneriano y la tragedia, la tragedia griega clásica, concretamente Sófocles. ¿Mm? Porque, claro, el caso de Brunhilde, que desobedece la orden porque le parece injusta, es exactamente Santígona, claro. Y eh, Sigmund, por su parte, ...es la, esa víctima de esa ley, que es el equivalente a teocles Mientras que votan por su parte, que es el que ha ordenado esa, esa ley, aunque él mismo no está de acuerdo con ella, obviamente. Es el equivalente de Creonte. O sea que estamos aquí bueno, pues actualizando, por así decir, con unos significantes eh, literarios y musicales nuevos, estamos actualizando pues, uno de los grandes mitos de la, del, del clasicismo griego, ¿no? que es el de la, la Antígona de, de Sófocles. En definitiva, y por concluir, le podemos dar la palabra a Barry Milligan, que sintetiza muy bien todo esto, cuando dice que la Valquiria es el drama musical que materializa de forma más satisfactoria los principios teóricos expuestos en ópera y drama. Una perfecta síntesis, dice, de palabra y música lograda sin el menor sacrificio de la estructura musical. La mayor parte de los pasajes musicales más poderosos de la obra logran su efecto dramático justamente a través de la relación profundamente orgánica entre música y texto.